La insistencia y la pasión por la fotografía han llevado al chiapaneco Jesús Hernández a ganar varios premios, el último de ellos, el segundo lugar del Concurso Nacional de Fotografía Fiestas Populares de México. Acabo de ganar el segundo lugar en el Premio Nacional de Fotografía con un tema sobre las fiestas y tradiciones de México, el cual participé con 5 imágenes sobre la fiesta de Corpus Christi de Suchiapa. No la efervescencia del calalá, sino es una noche anterior que le llaman la velación de los chamulas. Sería el martes de noche, madrugada, que es cuando en la madrugada empieza, se une todas las danzas y es cuando empieza la fiesta, ¿no? Muchas veces dices que Jesús ganó, pero también en la reflexión no siempre gano, ¿no? La mayoría pierdo. O sea, postulo muchas más veces de los premios que me da. La misma fotografía, hago muchas fotografías para conseguir esa que está más o menos. Entonces, ganar es lleva implícito también perder muchas veces, ¿no? Y bueno, es grato que te reconozcan tu trabajo, me sirve a mí en lo personal para estar como vigente como fotógrafo documental. A sus 43 años de edad y 15 como fotógrafo, ha cosechado un sinfín de premios estatales y nacionales, entre ellos el premio Banamex 130 años. Además, ha sido becario de programas como el FONCA, PACMIC y el PECDA. Me siento muy satisfecho, creo que esa apuesta al oficio de la fotografía ha sido certera. Los trabajos que he realizado tienen que ver con una búsqueda personal. Todo desde que yo empecé a hacer tribus urbanas tenía que ver con una búsqueda de identidad, ¿no? De quién soy dentro de los cholos, de los punks, de los dark, cómo me identifico yo a mí mismo, ¿no? Y buscarme dentro de ello. Luego, pues también he hecho algo sobre el fútbol porque me gusta, ¿no? Domingo Futbolero, me gusta el mundo que tiene el fútbol, ¿no? Esa cuestión cultural que nos representa como identidad, ¿no? El dejar todo por ir, los trastes lavados, la ropa tendida, los oficios, por irte ese día, ¿no? A practicar religiosamente el fútbol. Y bueno, Parientes del Mar, que es algo mucho más íntimo también, que tiene que ver con una búsqueda de la infancia, ¿no? De mis abuelos, mi familia, mi mamá. Jesús Hernández dedica el premio de Fiestas Populares de México a su familia y al pueblo de Suchiapa. Pues primero al pueblo de Suchiapa, ¿no? Que siempre me da la oportunidad, a los amigos que tengo ahí, a los danzantes que me dan la oportunidad de acompañarlos, ¿no? En esta danza, en esta fiesta, que soy parte, ¿no? Entonces también vivo la fiesta y aparte tomo fotos, que eso es muy bello. Y bueno, a mi familia, a mi hijo que está pequeñito y que sí quisiera dejarle por lo menos un legado de su papá, algunas imágenes que hizo, ¿no? Que cuando pregunten quién fue, pues puede encontrarlo en las fotografías que hacía. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.